Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las 5 carreras que tiene el departamento. Y hoy es el turno de hablar con la gente de la licenciatura en Trabajo Social sobre un tema muy apasionante y del cual seguramente estaremos todos muy atentos, no solo porque es un ámbito en el que nos tendremos que mover cuando seamos un poco más grandes, sino porque además cada uno en su familia seguramente esté transcurriendo o ha transcurrido por alguna de las cuestiones que vamos a conversar hoy. Estamos hablando del trabajo social en el campo de la gerontología y vamos a estar hablando sobre todo para la importancia de los futuros profesionales en el desempeño de esta área. Como siempre, saludo a todo el equipo de trabajos de Integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Artes y Comunicación, que hace ya 12 años que estamos al aire con ustedes y que sigue siendo posible junto a la radio de la Universidad de escucharnos domingo a domingo. Hasta las 10 de la mañana nos escuchás en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, o si no, después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material audiovisual para que conozcas a nuestros invitados, tenés acceso a materiales para profundizar la temática si te interesó y además acceso a todos los ciclos anteriores. No te lo puedes perder, un compromiso que estés con Integrados como ya hace tanto tiempo lo haces. Vamos a presentar entonces a nuestros invitados y hoy le damos la bienvenida y el debut en este formato a Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI en diversos cursos, entre los que se encuentran Gestión en Discapacidad y en Dirigencia Deportiva, entre otros. Se desempeñó como periodista en el Semanario El Uno de nuestra universidad. Actualmente es co-conductor del programa radial de la filial La Matanza Oeste del Club Boca Junior y es docente en la materia práctica 1 y flamante coordinador de la carrera de Trabajo Social en nuestra universidad. Federico, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, gracias por bueno, tanta venta y tanta introducción, muchas gracias. Bueno, encantado de estar acá, ser parte de este programa, la verdad una temática muy interesante y bueno, con colegas también, con un currículum que estuve ahí chusmeando, la verdad, interesantísimo. Gracias, Federico. En un ratito vamos a estar hablando ya de esta temática. Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados internacionales. Cristina Díaz Ramón, desde España, es doctorada en Cuidados Integrales y Servicios de Salud, máster en Accesibilidad para Smart City y máster en Dependencia e Igualdad de la Autonomía Personal de la Universidad de Jaén y licenciada en Trabajo Social. Es docente de las materias Gestión de la Información, Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos, Modelos de Intervención en Trabajo Social Individual y Familiar, Fundamentos de los Servicios Sociales. Forma parte del Grupo de Investigación Género, Dependencia y Exclusión Social de la Universidad también antes mencionada y es coautora del artículo Redefiniendo el Trabajo Social, Nuevos Yacimientos de Empleo en el Envejecimiento, una propuesta desde la Intervención Social. Cristina, un placer recibirte. Muy buenas tardes desde España. Para mí es un honor que, bueno, pues haber recibido esta invitación y poder estar también pues, con otros profesionales del ámbito, tanto nacional como internacional. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un placer recibirte y como todos, desde ya agradecerles que se hayan hecho un tiempo, poder congeniar, como siempre decimos, los horarios de distintos lugares del mundo para poder estar hoy con todos ustedes. Daniela Sala, desde Argentina, es magíster y licenciada en Trabajo Social y especialista en docencia universitaria, prosecretaria de Enseñanza de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, coautora de debates disciplinares en el trabajo social en el campo gerontológico, es capítulo del libro también de Evidencias Internacionales de Trabajo Social en Gerontología, el ámbito comunitario. Un placer, Daniela, recibirte, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Florencia. La verdad que muy agradecida por la invitación y con muchas expectativas de lo que podamos intercambiar en este grupo interdisciplinario e internacional, que también me parece muy interesante diferentes miradas que podamos tener sobre la temática y que podamos debatir y bueno y que podamos profundizar en estos temas que tanto nos interesan. Gracias, un placer, bienvenida. Y desde Chile, aquí en nuestro país hermano, Abel Soto Higuera,
doctorando en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Sociales aplicadas en la Universidad de la Frontera y asistente social por la Universidad de la Frontera también. Es académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera en Chile y es coautor del artículo Trabajo Social Gerontológico y Diversidad Étnica, una reflexión desde el caso de las comunidades aymara y mapuches en Chile, y redefiniendo el trabajo social, nuevos yacimientos de empleo en el envejecimiento, una propuesta de intervención social junto con otros colegas. Un placer recibirte, Abel, muy bienvenido. Igual, muchas gracias, Florencia, por la invitación, igual un gusto estar con estos importantes invitados para abordar una temática que para nosotros es bastante relevante y sobre la cual seguimos investigando y tratando de aportar al trabajo social. Bueno, muchísimas gracias, Abel, y con esta intervención vamos ya, Federico, a, como siempre que se piensan los programas y las dinámicas, a hablar de la importancia, ¿no?, de por qué tratar este tema, que en este caso es el ámbito gerontológico, es una de las aristas de los futuros licenciados en trabajo social, ¿no?, la importancia de la investigación, del trabajo en adultos mayores, la implementación de estos tópicos en la currícula universitaria y de educación superior, ¿no?, y hablar un poquito también de los distintos espacios que pueden ser posibles de inserción laboral para los futuros estudiantes, y obviamente hoy en el campo gerontológico es uno de ellos. Sí, sin duda, Florencia. Bueno, un saludo cordial a todos y todas las colegas que están ahí como profesional, y bueno, gracias también por ser parte. Quería centrarme fundamentalmente en esta universidad, en esta carrera de trabajo social, hay un seminario específico, que es un seminario de tópicos de avanzada, que se centra en los adultos, adultas mayores, ¿no? Esa es el área temática. En donde se abordan, bueno, las cuestiones de mitos, los prejuicios que hay en torno al envejecimiento. Obviamente se hace eje, se focaliza en la atención centrada en la persona, ¿no? Que los adultos y adultas mayores son sujetos de derechos. Ese seminario es muy interesante porque propone entre sus objetivos es crear como un espacio de formación que presente las nuevas necesidades, ¿no? de estos contextos actuales y las problemáticas a las que se van a enfrentar y las que se enfrentan los y las profesionales que trabajan con esta población en específico. Lo que se busca es aprender herramientas, ¿no? Esto de la formación, aprender herramientas tanto teóricas como prácticas para la intervención con adultas y adultos mayores. También, por ejemplo, lo que se busca en cuanto a la formación de profesionales es que puedan generar a partir de sus prácticas, teniendo en cuenta que la carrera de trabajo social en esta universidad tiene 4 niveles de práctica, individual y familiar, grupo y comunidad, organizaciones, y el 4º nivel es de proyectos. Previo a esas prácticas hay como una especie de hacen observaciones en instituciones, que como una prepráctica sería. No es una intervención específica, pero sí ya la observación es de alguna manera también una intervención. Y lo que se busca es que aprendan estos nuevos diseños, nuevas estrategias integrales de abordaje y de atención, ¿no? Porque obviamente la realidad es cambiante y obviamente este seminario se va actualizando y se va retroalimentando, ¿no? Con las demandas que emergen de estas realidades, ¿no? Claro, totalmente, muy interesante. Como siempre destacamos el ámbito de las prácticas y de ya futuras intervenciones y ir de a poquito interviniendo de una manera casi preprofesional en los campos de injerencia de los futuros trabajadores. Bueno, y el campo gerontológico no escapa a esto y es realmente un área muy interesante de desarrollarse, como bien has contado, Fede, de todos los diferentes aristas. Me gustaría poder empezar, si les parece a ustedes también, por definir un poco de qué hablamos cuando estamos hablando del campo gerontológico, ¿no? Se habla así de adultos mayores, adultos y adultas mayores. Bueno, ¿qué definimos
¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de este rango de la población? Y si podemos establecer una, digamos, como una misma, un mismo nivel para todos, o tenemos que tener en cuenta sus particularidades, como ya no sé si habrán dado el caso, cuenta los que los hemos empezado a presentar a nuestros invitados, que tienen singularidades, que les son propias, que les son únicas y que deberíamos estar atendiendo entonces a ellas, ¿no? Pero si tenemos que definirlo de una manera global, ¿cómo podríamos hacerlo? No sé quién quiere tomar la palabra. Adelante. Pues si queréis, puedo empezar, Cristina. Yo. Desde la parte de España, pues es un poco complicado definir ahora mismo este grupo de población. Nosotros antes hablábamos del ámbito gerontológico y pensábamos pues, en un grupo de población de personas mayores de 65 años, que es lo que en sí pues, las normativas suelen recoger y lo que los artículos, las investigaciones, siempre más o menos nos han marcado como ese límite de edad para empezar con una nueva etapa de la vida. Sin embargo, si nosotros pues, nos ponemos a analizar los datos, las estadísticas de hoy en día, nos damos cuenta que una persona con 65 años pues no es mayor. Todavía le queda mucho ciclo vital, le quedan muchas cosas por hacer, sus inquietudes no son las mismas que tenía antes una persona con 65 años y además hay que pensar que las personas mayores, o en este caso personas con 65 años, no se consideran mayores e incluso hay personas que le puede sentar mal, que nosotros lo consideramos como una persona mayor, porque al final las mentalidades no son las mismas. Entonces, pues nosotros quizá ahora para plantearnos esa nueva definición tendríamos que analizar en sí cuándo una persona empieza a considerarse mayor, que seguramente nos vayamos a un rango de edad mucho más elevado. Hablaríamos a lo mejor de personas a partir de 75 años, de 80, porque siempre asociábamos ese concepto de persona mayor con una limitación de capacidades, de habilidades, que nos limitan un poco también a hacer algunas de las actividades pues, básicas o instrumentales de la vida diaria. Sin embargo, pues una persona con 65 años, hoy en día, a no ser que tenga alguna dificultad en cuanto a salud, pues puede hacer perfectamente cualquier cosa sin ninguna limitación, sin ningún impedimento. Entonces, quizás esa definición tendremos que pensarla con mucho detenimiento, siempre contando con la participación de las personas que hasta ahora hemos considerado mayores, y quizás tengamos que retrasar mucho más, hablamos de una franja de 10-15 años para considerarla un grupo de población mayor. Yo me iría pues a ese claro. grupo de mujeres y hombres a partir de pues, unos 75-80 años, que es cuando quizás tenga un poco más limitadas sus uh-huh. capacidades. Y ni hablar, Daniela, Abel, en los países del tercer mundo, cuando es una edad donde hay que seguir trabajando y donde hay que seguir siendo sostén de muchas familias, entonces está una población muy activa también a esa edad, ¿no? Sí, quizás ahí es interesante lo que planteaba Cristina, que muchas veces se planteaba como el límite, sobre todo en relación a lo legal, a la edad jubilatoria. Entonces, podemos pensar en los 60, 65 años, a partir de eso se considera persona mayor. Pero sobre todo pensar que el envejecimiento se da a lo largo de toda la vida. O sea, desde que nacemos empezamos a envejecer. Entonces, entenderlo como parte del ciclo vital y no como una etapa estanca y que tiene un límite tan claro, sino que es un proceso donde las personas vamos generando cambios, la subjetividad es algo abierto que genera cambios toda la vida. Entonces, pensar también esos cambios que pueden tener que ver con la edad jubilatoria, con algunos hitos en los ciclos de vida, como puede ser el abuelazgo en algunos casos, pero no en todos. Entonces, también ahí el término abuelo no es lo mismo que decir persona mayor, ¿no? Y también pensar en que también se diferencian en lo que antes consideramos la tercera edad, y con la mayor esperanza de vida se habla de una cuarta edad, ¿no? Entonces, incluso en nuestros países tenemos muchas personas centenarias, y cómo cada etapa tiene diferentes expectativas socialmente, pero también cómo se va construyendo desde los grupos poblacionales las diferentes posibilidades, ¿no? Entender que no es algo estanco, sino que es algo más fluido, y que también la vejez es heterogénea, por eso hablamos de vejeces. Entonces, de ahí pensar al campo gerontológico desde la interdisciplina y desde las múltiples miradas. Y en nuestro caso también trabajamos mucho lo que tiene que ver con
las interpelaciones que nos hace al trabajo social y especialmente al campo gerontológico, las corrientes del feminismo decolonial. Estar pensando, bueno, cómo está en el sentido de la feminización de la vejez, pero también pensándolo desde el sur global, ¿no? Desde nuestros países, las particularidades que tiene la vejez, por ejemplo, en el caso nuestro en Argentina. Claro. Bien, ya voy a ver con vos a darte la palabra en este aspecto. Antes le recuerdo a nuestros oyentes, porque el tiempo vuela, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, a través de la web www.fm891.com.ar. Nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén, o si no, después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tienen acceso a todos los ciclos anteriores y a la nueva temporada de Integrados, ya con 12 años acompañándote, con todo el material de acceso a profundizar la temática si es que te interesó. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social y el campo gerontológico. Estamos hablando con nuestros invitados en el día de hoy. Y Abel, te doy la palabra ahora hablando de estas particularidades justamente y singularidades de las que hablábamos, no solo como país, sino vos te has dedicado en tus escritos a comunidades bien específicas y nos gustaría que nos cuentes sobre eso. Sí, yo quería primero reforzar la idea que planteaba Daniela, que envejecer es un proceso natural, es irreversible, obviamente, y no solamente estamos hablando del hecho de una connotación de tipo más bien biológica, sino que igual tiene impacto en lo social, en lo económico, en el natural, ¿eh? Cuando hablamos de envejecer, no estamos hablando en definitiva de una enfermedad, sino que es un proceso obviamente natural y, como decía también Daniela, es un proceso que uno lo asocia a factores igual multidimensionales. Entonces, está obviamente situado en una etapa de vida. Acá en Chile estamos hablando de los 60, 65 años en adelante, pero como la esperanza de vida en los países latinoamericanos y aquí en Chile en general ha aumentado, estamos igual hablando de personas que hoy día están por sobre los 80, 90, incluso el centenario, como señalaba ella, que Daniela, estamos hablando de población muy envejecida y que obviamente sobre las cuales uno tiene que trabajar para poder atender. La verdad que estamos hablando de que siempre han existido personas mayores, pero hoy día este volumen o cantidad de gente mayor uno lo puede visualizar muchísimo, al menos acá en Chile, y uno se encuentra mucho. Bueno, yo he tenido esta posibilidad igual de estar en Europa y uno encuentra habitualmente, sube a un bus o a cualquier locomoción y encuentra muchas personas mayores. O sea, ha mejorado la calidad de vida, hay políticas públicas que han impactado en que esto tenga mejor y por lo tanto ha mejorado y ha aumentado la esperanza de vida y eso es un fenómeno sobre el cual tenemos que acercar. En el caso de nuestra investigación, nosotros en particular, en esta región donde están los mapuches, nosotros hemos investigado fuertemente qué pasa con el envejecimiento en población mapuche y ahí en particular hemos al menos analizado tres variables que para nosotros resultan importantes. La calidad de vida, vale decir, preocuparnos cómo están envejeciendo las personas, mirar, de acuerdo a algunas teorías, el envejecimiento exitoso, que es otra teoría que nos sustenta el análisis, pero usamos siempre en nuestro análisis el tema de la identidad étnica o prácticas culturales, que de alguna u otra forma nosotros sentimos que viene a ser como un factor protector para un buen envejecimiento. Entonces, obviamente hay ahí un trabajo tal vez diferenciador de cuando uno investiga en general a la población, a personas mayores no indígenas, hay una pequeña tal vez diferencia con la población sobre la que nosotros investigamos. Bien, ¿qué quiere decir esto, Abel, de envejecimiento exitoso? Me llamó la atención también cuando leí su escrito, puesta esta palabra, envejecimiento exitoso. Implica, hay muchos autores, pero implica de alguna u otra forma que las personas al envejecer obviamente tengan redes sociales permanentes, estamos hablando de que lo asociamos igual a la calidad de vida, por lo tanto son variables que están vinculadas, que la persona a pesar de su edad tenga autonomía, una serie de factores que de alguna u otra forma
uno pudiese señalar de que ellas sigan siendo reconocidas como tal, que tengan la posibilidad de redes de apoyo permanente, autonomía en la toma de decisiones, autonomía incluso en el manejo de sus recursos, posibilidad de, ¿por qué no?, de seguir manifestando el sentirse amado, a amar a otros, a pesar de todos los prejuicios que existen, y ahí aparece otra teoría respecto al edadismo. Uno piensa que efectivamente las personas de cierta edad no necesariamente quieren o aman, hay una serie de cosas, igual mitos respecto al tema de la edad. Por lo tanto, estamos hablando de envejecimiento de la persona, a pesar de que tenga edad avanzada, pueda en distintos niveles de sus relaciones de vida mantener, obviamente, una calidad de vida en esa etapa. Claro, bien, súper interesante. Y esto que decían hace un ratito, ¿no? Esto de que tomarlo como un proceso natural, como que no es el fin, sino el comienzo, ¿no?, de otras cosas, una etapa más del transcurrir de la vida, porque eso me parece que también le quita mucha presión, o esto de qué será el envejecimiento y cuando uno, ¿no? Eso, pero sin embargo, hay muchas personas, Cristina, en eso también está tu investigación, que sí necesitan cuidado, que sí necesitan asistencia, y allí el campo de la intervención del trabajador social, entonces, aparece como nuevos espacios como para poder avanzar en estas tareas, no solo de cuidado, sino de orientación, de acompañamiento, de muchas de las tomas de decisiones que muchas veces cuando no puede hacerse necesitan las personas. Claro, es una de las líneas de investigación que más se está intentando implementar en este momento, porque igual que estamos diciendo que es un proceso más de la vida, también estamos viendo que las necesidades de la población mayor o población que en este caso tenga alguna situación de dependencia o alguna discapacidad, al final también van cambiando. Y nosotros, como trabajadores sociales, que siempre decimos que es la profesión que siempre vamos a contracorriente y seguimos luchando para adaptarnos al cambio, al final nosotros también tenemos que cambiar pues, nuestra forma de actuar, de intervenir y adaptarnos exactamente a lo que ellos necesitan. Antes lo habéis comentado, el tema de la atención centrada en la persona, precisamente es una cosa que se tiene que llevar a cabo en cualquier intervención, sea el grupo de población al que atendamos, pero principalmente en la población mayor. La población mayor en muchos casos también, podríamos decir que en algunos aspectos puede ser también la más débil, pues por las circunstancias que le rodean, y quizás formar una intervención social adaptada totalmente a sus necesidades, también a sus demandas, que en muchas ocasiones también parece que se nos olvida que hay que atender la demanda de la población, en este caso mayor, y adaptar pues toda nuestra intervención, todos nuestros recursos, toda nuestra investigación a lo que realmente a ellos les va a servir. Al final, pues crear recursos que no se adapten completamente a sus necesidades, ya sea en una situación de dependencia o de discapacidad, pues al final tirar recursos. Nosotros aquí lo decimos, desperdiciar recursos, y ya que hacemos ese esfuerzo en investigar y en intentar generar nuevos yacimientos de empleo, que es lo que, por ejemplo, en nuestra investigación se llevó a cabo y en mi tesis doctoral también se planteó esa nueva figura profesional que apoyara un poco a este grupo de población. Nosotros aquí tenemos una política social que nació relacionada con el tema de la dependencia. Su nombre completo es de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, pero sí que es verdad pues, que por la situación, sobre todo económica, por la que hemos atravesado en España y al final en todo el mundo, y algunas de las situaciones que nos han venido como el COVID, etcétera, pues sí que se nos ha olvidado gestionar un poco esa primera parte de la normativa, que es promover la autonomía personal. Y no hemos quedado un poco estancados solamente en el tema de la atención a la dependencia. Pero atender a la dependencia está muy bien, es una cosa que sí que se necesita, pero quizás los recursos sería mejor invertirlos en evitar que esa dependencia llegue, porque al final también los beneficios que pueda obtener la persona manteniéndose en su entorno y haciendo las cosas de forma adaptada en su propia vivienda, tanto a nivel de salud mental como de salud física, es bastante más beneficioso para la persona usuaria y para nosotros también, porque seguramente nuestras intervenciones sociales se minimizarían y el impacto que nosotros tendríamos seguramente sea mucho mayor.
Claro, qué interesante esto que mencionás, Cristina, porque en muchos ámbitos, o no me atrevería a decir en el 100%, pero siempre el foco puesto en la prevención, ¿no? Entonces, dar herramientas, estar antes que, por ejemplo, en este caso, como claro, vos decís, se llegue a una dependencia total o se necesita. Ir dando herramientas, ir dotando de estas cosas que ustedes están contando para no llegar a una dependencia total, ¿no? Que además hace a otro precepto que es esto de justamente la dignidad y de poder transitar digna y positivamente esta etapa también de la vida, ¿no? Daniela, sí, te doy la palabra y ahora sigo con vos, Fede. Sí, por ahí quería recuperar estas cuestiones que planteaba Cristina, me parecen fundamentales pensar esto de cómo a veces, y sobre todo en el contexto de pandemia, se focalizó más en la protección, ¿no? Que en lo que tiene que ver con la participación, con lo que veníamos trabajando del envejecimiento activo, de darle voz a las personas mayores, y pareciera como que el contexto de pandemia dejó eso de lado. Entonces, pensar, bueno, cómo volver a trabajar estas cuestiones, ¿no? Que si bien están en las leyes, digo, en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, aparece mucho esto de darle voz a las personas mayores, ¿no? Que puedan, digamos, plantear sus necesidades, sus gustos, participar activamente en la toma de decisiones, más allá de los apoyos necesarios que requieran de acuerdo a sus condiciones singulares. Pero me parece fundamental, y también pensando en forma crítica al trabajo social, cómo no imponer nuestras visiones y tener siempre en cuenta las vivencias, las experiencias de las personas mayores. Y también que desde ahí poder recuperarlas y ponerlas en la agenda pública, ¿no? Poder ponerlo como un tema importante a trabajar, como ampliar el espacio de lo público, pero que no aparecer desde el trabajo social como el discurso más académico, sino recuperando estas experiencias y estas vivencias más personales que tenemos la posibilidad de tener el contacto cotidiano desde el trabajo social en nuestra intervención, ¿no? Entonces, pensaba eso, analizar un poco las relaciones de poder que se dan en la intervención y cómo podemos aportar a prácticas de mayor protagonismo de las personas mayores. Bien, interesante. Daniela, Federico. No, quería hacer un pequeño aporte con respecto a lo que venía sosteniendo, contando Cristina y también Daniela, muy interesante, esto de atender las demandas que, a lo que hacía referencia Cristina. Por ejemplo, a veces en las prácticas, cuando supervisamos a los y las estudiantes que bueno, están insertándose en diferentes instituciones, entre, por ejemplo, los que se encuentran centros de días que atienden, que asisten a poblaciones de adultos y adultas mayores. Y bueno, a veces nos comentaban las estudiantes, por ejemplo, que en un centro de día, o como lo pongo como ejemplo, obviamente sin nombrarlo, pero comentaban esto de, bueno, esto de los talleres estandarizados, ¿no? Muchas veces que ocurren en las instituciones, en los que a veces no se les pregunta qué quieren, qué les gusta, qué talleres les gusta, hacerlos partícipes activos de esa formulación de actividades, ¿no? Entonces decía una adulta mayor y un adulto mayor le decía a una estudiante, a nosotros no nos gusta cocinar, pero está el taller de cocina, como que bueno, se homogeneizan los talleres y no se ven estas particularidades de las cuales hablaban las compañeras, esta de estandarizar cuando bueno, hay particularidades, hay heterogeneidades, y quería hacer referencia también a esto de la independencia, que hay autores que hablan de la interdependencia, ¿no? Esto de, bueno, la autonomía, pero en diálogo junto a los otros, a las otras, porque, bueno, la independencia absoluta, ninguna persona puede ser independiente absolutamente, siempre necesitamos de ese otro, de esa otra, por eso vivimos en sociedad y, bueno, también con estas poblaciones, ¿no? Esto de la interdependencia como un paso más allá de la independencia, ¿no? Totalmente, muy, muy interesante esto que planteas, Federico, porque incluso le quita un poco la mirada
a veces incluso hasta vergonzante, de aquel que tiene que pedir ayuda, ¿no? De aquel que me quedé afuera de hacer tal cosa, o uno piensa en las personas mayores, no porque no lo sepan, pero interesante lo que decía Isabel, esto de tener redes sociales, seguir en contacto, porque además la vida nos va transcurriendo en un contexto en el cual las tecnologías avanzan en casi todos los ámbitos de la población, y para sacar un turno médico le mando la receta por mail, tiene que bajar una app, tiene que poner la huella, tiene que dar la fe de vida, digo, todas cuestiones que hacen a que puedan a veces decir, bueno, no sé cómo hacerlo, y quitar esa mirada de que está mal o vedado el pedir ayuda, ¿no? Estimo que esto también lo verán ustedes a diario desde su tarea de trabajador social, y qué importancia, como siempre decimos en este programa, desde ahora, desde la educación superior y los futuros profesionales, que también tengan en cuenta a veces estas cuestiones. Sí, Florencia, porque yo creo que un gran tema que está siendo aquí en Chile, pero no solamente en Chile, yo creo que esto en Europa y en general en Latinoamérica, el tema para los adultos mayores, personas mayores, el tema de la soledad, el aislamiento social. Yo creo que ese pasa a ser un gran tema que nosotros estamos abordando acá, de cómo efectivamente trabajar este tema, que de alguna otra forma igual, si no se aborda, se transforma en un problema de salud mental y una serie de consecuencias y efectos que tiene para la población de personas adultas mayores. Nosotros desde acá estamos impulsando, postulando proyectos de financiamiento estatal para trabajar esta temática, principalmente soledad y aislamiento social, en personas que hoy día a veces descubrimos por noticias que, no sé, voy a decirlo cruelmente, el abuelito dejó de ir a comprar, nunca más lo vieron y empezó a salir un mal olor del departamento, de la casa, y se dan cuenta que nunca lo visitaron, o los familiares dejando a veces a los adultos mayores en el hospital, que entra por una enfermedad, y después nunca más los van a retirar y quedan prácticamente abandonados y tienen que mandarlos a instituciones públicas del Estado. O sea, hoy día tenemos un problema serio en el ámbito de la soledad, en temas del aislamiento social, y hay que buscar estrategias para abordar esta problemática que va para nosotros resulta vital. Por eso lo que hablábamos de cómo avanzar hacia un envejecimiento con calidad de vida, a un envejecimiento exitoso, cómo seguir tejiendo, obviamente, las redes sociales, el acompañamiento que es necesario para las personas mayores. Yo creo que eso es un tema, para el trabajo social, yo creo que es absolutamente fundamental. Bien, Abel, aprovecho porque no quiero demorarte en tus tiempos y demás, pero sí que nos tenés que dejar un ratito antes, que nos puedas dejar unas pequeñas conclusiones o quizás incluso mirada hacia adelante, hacia dónde deberíamos estar mirando en unos años, en un futuro, en la intervención del trabajo social y el campo gerontológico. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que primero hay que generar políticas públicas efectivamente a nivel de los países que sean focalizadas en el trabajo con personas mayores. Yo creo que hoy día lo que hay a nivel, al menos hoy día en Chile, es muy precario, muy asistencial y con poco efectivamente impacto en las personas mayores. Si bien es cierto, yo creo que existen como los centros de día, lugares donde las personas van, o a veces incluso hogares donde son atendidos. Una de las cosas que nos dice la teoría, y no solamente la teoría, yo creo incluso lo dice el tema práctico cotidiano, es que al adulto mayor, la persona mayor, le gustaría envejecer en su lugar, o sea, en su lugar donde viven. Ellos le generan un impacto en su cotidiano sacarlos del lugar donde viven. Por lo tanto, la estrategia, la política pública debieran estar apuntando a dispositivos. Cuando digo dispositivo significa desde una app, que hoy día para los adultos mayores les cuesta efectivamente manejar una app. Pero imagínense que app en 10, 15 años más o 20 años más, los que vamos a ser adultos mayores en esa época sí vamos a tener esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que las políticas sociales debieran apuntar igual a tecnología e información que vaya mirando al futuro respecto al envejecimiento poblacional. Yo creo que otro ámbito en el cual creemos, al menos en Chile todavía tenemos población indígena, y en los países latinoamericanos igual existen.
la tratamos de invisibilizar, pero existen. Creo que de ellos podemos aprender muchísimo. El concepto de comunidad, el concepto de cómo se entiende la familia. El adulto mayor a nivel de los indígenas pasa a ser un sujeto todavía, una persona muy relevante dentro del núcleo familiar y dentro de la comunidad. No así la población no indígena. Hoy día a veces el abuelo ya es la persona que estorba, molesta, y no tiene el sitial que sí lo tiene todavía la población indígena. Creo que ahí también tenemos que aprender y por eso nosotros estamos mirando qué está ocurriendo con ellos. Y yo creo que uno de los elementos igual es fundamental, las políticas de vida emprendedor a el trabajo, ¿no? A abordar temas de calidad de vida, el tema de salud, que son importantes a nivel de la población adulta mayor. Bien, Abel, clarísimo, y nos dejás con un montón de puertas para seguir conversando. No queremos que llegues tarde ni a tu viaje ni a nada, así que te agradecemos muchísimo la participación en el programa de hoy. Gracias, Florencia. Yo me retiro aquí en un momento, lo escucho y me retiro. Bien, gracias, Abel, un placer. Mientras les recuerdo a todos que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. En nuestras redes sociales nos buscan como Integrados RU en Facebook, Instagram y Twitter. En YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen el material de acceso a todas las temporadas de Conversaciones Integradas y de todos los programas. Tienen siempre los materiales disponibles para profundizar en la temática si así les ha parecido interesante. Y como siempre, que nos puedan dejar sus sugerencias sobre nuevos temas que quieren que abordemos, invitados y demás. Hoy hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social, estamos hablando del trabajador social y del campo gerontológico. Federico, cuántas cosas interesantes que van surgiendo para nuestros futuros licenciados en Trabajo Social. Y también sé, como dijiste al comienzo, que es misión de la universidad abordar todas estos campos, e incluso desde la universidad hay muchos cursos y convenios con UPAMI, con diferentes sectores que atienden a que justamente la población de adultos y adultas mayores puedan ir teniendo estas reuniones, cine debate, aprender a manejar una computadora, mantenerse en contacto con sus familias por redes sociales, para empoderar la figura del adulto mayor, ¿no? Esto que decía Abel, que pase a ser realmente alguien de experiencia y que con su experiencia se ha tenido en cuenta también en los ámbitos familiares. Sin duda, Florencia, este diálogo permanente que tiene la universidad con las comunidades, me gusta hablar en plural, y en este caso también las poblaciones de adultos y adultas mayores, ¿no? Para, bueno, con cuestiones tecnológicas, para la familiarización con esos aparatos que a veces, bueno, decimos, bueno, los jóvenes nacen con otra cabeza, ¿no? Entre comillas, como suele decirse. Entonces, bueno, ir con ese acompañamiento, ¿no? Para que nadie quede excluido, excluida de los avances tecnológicos. Y me pareció muy, muy interesante lo que viene comentando Ariel y también, obviamente, las colegas, esto de que decía Abel de envejecer donde viven, ¿no? Hay autores que hablan de esto de la desgeriatrización, ahí me salió, ¿no? Bueno, promover eso mediante políticas públicas, también acompañando a las familias a visualizar también otras alternativas a las internaciones. Bueno, esto de la autonomía, de la interdependencia, que bueno, me gusta mucho los autores que trabajan sobre eso, ¿no? Porque a veces, bueno, se habla de la independencia, pero bueno, esa independencia siempre tiene que venir acompañada, ¿no? Por ese otro, por esa otra, por esas familias, por esas comunidades que sirven de apoyo y de sostén para una mejor, para contribuir en la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones. Totalmente. Daniela, en tu trabajo hablas, y algo dijiste al comienzo, del campo gerontológico pensado de modo descentrado e interpelado por los feminismos. ¿De qué se trata esto de estar interpelado por los feminismos? Sí, nosotras venimos investigando acerca de, por un lado, cómo se, digamos, la población adulta mayor se ha feminizado, ¿no? Cómo son las mujeres quienes más llegan a edades más avanzadas, pero también cómo se van reproduciendo las desigualdades a lo largo de toda la vida. Entonces, también en qué condiciones llegan las mujeres.
Y un poco traemos lo de los feminismos y feminismos decoloniales para poder pensarnos a nosotras como trabajadoras sociales, que, digamos, también el campo del trabajo social es una profesión bastante feminizada, y el lugar que tenemos y cómo construimos ciencia desde ahí. Entonces, las interpelaciones que nos hacemos es en cuanto a cómo consideramos al sujeto de la intervención, cómo pensamos al lugar del trabajo social también ahí, en cuanto a, por ahí, desligarnos de ese lugar más del origen del trabajo social, en cuanto a mantener el orden social o la integración de las personas a ese orden, y por el contrario, estar pensando en cómo podemos promover transformaciones sociales que generen sociedades que puedan alojar a todas las edades y a las diversidades también. Entonces, de ahí pensar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto con la población, con las personas mayores? Como decía hoy, no desde un lugar de saber, sino desde los pluriversos, de poder pensar que hay diferentes cosmovisiones. Bueno, hoy Abel hablaba de los pueblos originarios también, ¿no? Que tienen otra lógica de cómo consideran las personas mayores, ¿no? Entonces también desde ahí pensar e incluso a nuestras ancestras, las mujeres que nos precedieron en las luchas por mayores derechos, ¿no? Entonces, desde ahí, cómo poder reivindicar derechos. Y también quería relacionarlo con el tema del cuidado que salió recién, de cómo está feminizado el cuidado, ¿no? Que en general pasa a nivel familiar, que el lugar de la cuidadora es la mujer, ¿no? La hija, la nuera. entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Y también el desgaste que genera en esa mujer, el no autocuidado muchas veces por la sobreexigencia de este lugar, y cómo desde el Estado y a nivel social podemos estar pensando en diferentes dispositivos de cuidado que vayan más allá de lo familiar y que puedan permitir, digamos, este ida y vuelta, diferentes espacios también, por supuesto, considerando la voluntad de las personas mayores, no como una imposición, pero también acompañando a que en determinados momentos de la vida se requieren ciertos cuidados o apoyos, y en ese sentido pensar que no solamente es a nivel familiar, sino a nivel social que se puede estar construyendo esto. Claro, totalmente, muy interesante. Lo hemos charlado en varios programas de conversaciones integradas, esto de justamente delegar todas las tareas de cuidado a la mujer y a la figura de la mujer, y cómo eso va postergando incluso muchos de los ámbitos, no solo profesionales, sino de acción y de la vida misma de las mujeres en pos de cuidar al otro, ¿no? Interesante esta idea que traes, Daniela. Cristina, me gustaría darte la palabra para, si querés agregar algo más a este tema, o que ya empecemos también con tus conclusiones sobre la charla de hoy. Bueno, sí, retomando un poco lo que ha dicho Abel antes de marcharse, decía el tema del aislamiento y de la soledad no deseada que hay actualmente, que está presente en Chile, no está solamente allí, a nosotros también nos afecta en gran medida. Y bueno, nosotros también estamos intentando trabajar, por ejemplo, desde el grupo de investigación al que pertenezco, estamos intentando llevar a cabo alguna investigación, alguna de ellas también centrada en construir ciudades amigables con las personas mayores. En este caso, uno de los puntos clave que se toca también es intentar pues implementar un poco la visión o esa perspectiva de género en el diseño de las ciudades. Al final, es adaptar un poco el diseño de la ciudad en general a las necesidades o demandas de la población mayor, pero que al final queda reflejado y queda también usado por cualquier persona de cualquier grupo de población. Entonces, quizás sea una de las líneas que tenemos que seguir e intentar adaptar lo máximo posible el diseño de las ciudades a cualquier necesidad, a cualquier capacidad y a cualquier persona. Y otra de las cosas que también me ha llamado la atención, hablábamos mucho también de la nueva tecnología, de esas mal llamadas nuevas tecnologías, porque ya es verdad que algunas de ellas se han quedado un poco atrás y que en algunos casos pues tampoco engloba a toda la población. Supongo que vosotros también os afectará el tema de la brecha digital, que también se ha acentuado mucho más después de la pandemia, con el tema de que se perdió un poco la presencialidad, pues todo lo volcamos al uso de las tecnologías, pero se nos olvidó lo más importante, que era incluir a toda la población en general, dejándonos atrás principalmente a población mayor. Y está bien utilizar las tecnologías, pero todavía nos queda mucho camino por delante.
y quizás pues en eso todavía estamos un poco en el camino, estamos fallando. Por lo demás, sí que es verdad que estoy de acuerdo con tanto con Daniela por el tema de la feminización. Seguimos manteniendo esa perspectiva de género vinculada al tema del cuidado y también se ve en la misma titulación de trabajo social. Nosotros en la carrera, en la titulación de trabajo social, pues un gran porcentaje de alumnados son mujeres. Y es una cosa que por mucho que intentamos, pues hacerlo llegar también a otros colectivos, a hombres, en este caso, pues es complicado. Y es una cosa que tenemos que seguir luchando, pero que nos costará bastante trabajo. Gracias, Cristina. Te invito a seguir con las conclusiones, Daniela. Bárbaro, sí, yo me quedaba pensando sobre todo, bueno, si nos están escuchando estudiantes de trabajo social y también cuál es el lugar de la universidad pública en este sentido de romper con los viejismos, ¿no? De estos prejuicios que se relacionan más que nada con el miedo a envejecer y poder entender que justamente a la vejez no como la última etapa de la vida, sino como un momento más donde hay mucho para hacer todavía. Y cómo desde el trabajo social también podemos generar nuevas experiencias con las personas mayores, estar pensando que estos cambios de roles, de quizás pasa con la jubilación, pero también a veces con la viudez, e incluso cuando se ingresa a una residencia para personas mayores, también esos lugares permiten nuevas experiencias y podemos generar cambios para mejor, ¿no? Estar pensando desde ahí... ¿Qué se puede hacer a nivel social, pienso, ¿no? Sobre todo, no quedarnos solamente con la intervención por ahí más a nivel singular, sino también qué podemos aportar para romper con estos prejuicios que hay a nivel social. Totalmente, súper interesante esto que decís, Daniela, y algo que habían tocado también antes y me parece importante rescatar, esto de la multidisciplinariedad, ¿no? Así como uno no tiene desde el adulto mayor el temor de pedir ayuda o un acompañamiento, tampoco el profesional en cualquier línea, el de trabajar con otros, con otras que puedan abordar otras aristas en nuestras intervenciones, ¿no? Me parece que eso es fundamental y es por donde va también las profesiones ahora, el ir trabajando con otros que puedan aportar, ¿no? Al fin y al cabo, como decía Federico hace un rato, estamos necesitando todos, de todas, y no podemos saber todo, y qué mejor que pedir ayuda cuando así se necesita. Federico, cierro con tus conclusiones. Me quería quedar con esto de la feminización de los cuidados, ¿no? Que me parece algo para abordar, es algo que, bueno, nos interpela también a como varones de todas las generaciones, ¿no? Esto de las masculinidades hegemónicas. Una vez entrevistaba hace poco para una investigación a un adulto mayor que se autopercibía varón y, bueno, y me decía, bueno, hablando de esto de los cuidados, ¿no? Me decía, los médicos siempre te encuentran algo, por eso no voy hace mucho tiempo, ¿no? Esto que nos pasa internamente con el tema de los cuidados, que después, bueno, lo exteriorizamos también con respecto a, bueno, esto de la feminización y, bueno, también que la masculinidad hegemónica, que también nos hace tanto daño como varones, obviamente no poniendo en la misma balanza, ¿no? Ese daño que genera la masculinidad hegemónica con respecto a las violencias contra las mujeres, pero también qué les pasa a los varones, que también nos daña esto de las masculinidades hegemónicas y seguir esa naturalización, ¿no? Totalmente. Ya que nos quedan unos minutitos, me gustaría preguntarle a Cristina, que lo iba a hacer hace un rato y bueno, pasamos justamente a otro tema, que tiene que ver con, ya que estamos justamente con muchos estudiantes del otro lado seguramente escuchándonos, ¿cuáles serían algunas herramientas, si uno le tiene que dar como campos o vías de acción a los futuros profesionales en el campo gerontológico, cuáles serían aquellas herramientas o observaciones que no pueden faltar? Pues yo, si los estudiantes y las estudiantes me estuvieran escuchando, simplemente casi que le daría un consejo, más que explicar herramientas, que se nutran de la sabiduría de la población mayor, que siempre hablamos que cuando llega a la edad de jubilación, que la ha dicho muy bien antes Daniela, parece que es un hito que te cambia la vida, y es cierto que entra en otra etapa muy, muy distinta, pero que también esa población mayor nos puede aportar una sabiduría y una experiencia que nosotros, en muchos casos, los profesionales, por la juventud o por la poca experiencia profesional que pueden llegar a tener, pues hay cosas que desconocemos. Entonces,
Yo casi que me centraría más en comentarle pues que pregunte a las personas mayores, que las entrevisten, que hagan pues foros de debate, de discusión, donde poder tomar esas notas sobre necesidades, volvemos al tema de la demanda, nuevas perspectivas que nos puedan aportar y sobre todo que analizando toda esa información podamos obtener nuevas líneas de investigación por donde poder orientar un poco nuestra voz profesional. Claro, y aparte lo decía Abel hace un ratito, ¿no? También los futuros y los nuevos profesionales en el campo de cualquiera, pero hoy estamos hablando de trabajo social, son también jóvenes que tienen otras herramientas, otra cabeza y que también van a aportar muchísimo, seguro, a las poblaciones con las que estén trabajando. Daniela, ¿qué les podrías decir? Sí, esto de pensar lo intergeneracional, ¿no? Y sobre todo las intersecciones que hay entre, en este caso, género, edad, cómo algunas cuestiones que quisiéramos desde el trabajo social modificar deben ser abordadas en forma colectiva, ¿no? Estar pensando, bueno, en los viejismos, en el capacitismo, también el pensar que la persona con una discapacidad, muchas veces las personas muy mayores tienen alguna discapacidad, cómo se anula, como si la discapacidad fuera el todo de la persona, ¿no? Entonces, estar pensando, bueno, en sociedades más inclusivas y sobre todo estar pensando en esto de la heterogeneidad, que es necesario conocer a la persona con la que vamos a trabajar para justamente que la intervención sea centrada en esa persona, en sus propias necesidades, en sus gustos, en no estandarizar, ¿no? Hoy también lo mencionábamos, esto de los servicios como muchas veces se hacen como general para toda la población. Bueno, ahí tratar de estar como viendo las singularidades y no generalizar de que por ser personas mayores, por ejemplo, no sé, se acuestan temprano, no les gusta salir. Bueno, esas cuestiones que circulan como prejuicios, muchas veces en los servicios, en los dispositivos institucionales, tanto de centros de día como en residencias, también aparecen. Entonces, cuando haces una práctica o una intervención profesional en esos lugares, es importante tomar todo el tiempo la voz de las personas con las que trabajamos y no pensarlo como una población homogénea. Totalmente. Bueno, Fede, y a nuestros futuros licenciados que con el programa de hoy tienen material para seguir ahondando y profundizando. De sobra, material de sobra y muy, muy enriquecedor. No, realmente yo les diría, bueno, que me gustaría hacer hincapié en la escucha atenta, ¿no? Cuando estamos interviniendo con estas poblaciones, con estas heterogeneidades, conocer sus historias, su historicidad, sus gustos, qué quieren hacer, qué les gusta. Entonces, hacer hincapié en eso, porque a veces estamos pensando, bueno, tengo que decir algo en algún momento, tengo que haber que la palabra justa, ¿no? A veces buscamos la palabra justa y a veces la escucha y los silencios a veces son mucho más importantes que esa palabra justa, ¿no? Les agradezco muchísimo, ha sido para mí realmente muy enriquecedora la charla de hoy, espero que también para los que nos están escuchando y los que nos vuelvan a escuchar cuando nos encuentren en nuestro canal de YouTube. Agradecerles Federico Campos, Cristina Díaz Román, Daniela Sala y nuestro invitado Abel Soto Higuera, que se retiró unos minutitos antes. Así que muchísimas gracias, espero que la hayan pasado tan bien como la hemos pasado nosotros y los que están del otro lado. Nos encontraremos nosotros el próximo domingo, bien temprano, 9 de la mañana, en el aire de la radio de la universidad, como siempre, gracias a todo el equipo de Integrados, Dayana García, Angélica Álvarez en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a todos los coordinadores de sus carreras que hacen posible este programa y a la Escuela de Artes y Comunicación que también permite junto a la radio de la universidad que estemos al aire todos los domingos. Así que no me queda más que agradecerles que nos escuchen, que nos sigan y que nos sigan acompañando como lo hacen temporada tras temporada. Será hasta el próximo domingo. Chau. Buena vida para todos. Alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.